Adelante, por favor. Tuvimos 553 mesas de diálogo durante este mes de agosto, 75 de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, 63 de la Subsecretaría de Desarrollo Político, 84 de la Junta de Conciliación Agraria, 48 de la Oficina de su Servidor, 159 de Fortalecimiento Municipal y 124 mesas atendidas o reuniones por los delegados de paz en todo el interior del Estado. Solo tuvimos una toma en instalaciones de gobierno, fue en Ciudad Judicial, una sola toma que fue desarrollada el 27 de agosto. Mototaxis y taxistas de Reyes Mantecón protestaron por el inicio de la ruta del Citibus, cuestión que ya está siendo atendida y superada. Como ustedes saben, el Citibus ha sido todo un éxito en esta ruta que se aperturó hacia la zona del Hospital de la Mujer y del Niño Oaxaqueño. Adelante. Tuvimos 46 bloqueos registrados en el mes de agosto. Como ustedes pueden ver, ahí el primer lugar son inconformidades de tipo social.
En segundo lugar, inconformidades con instituciones federales. Y el tercer lugar son conflictos municipales. Particularmente las inconformidades de carácter social ocupan el 45.7% de los bloqueos y las protestas en Oaxaca. Hay que destacar un 15% de conflictos sindicales y de orden sindical como laborales y en la sección 22, determinó algunas secciones y bloqueos, otros organismos sindicales como trabajadores de SEABIEN y conflictos municipales o vinculados a exigencias de desaparición de poderes, un 15% también. Tenemos que los municipios con mayores bloqueos son Juchitán de Zaragoza, Oaxaca de Juárez y Tehuantepec, donde la joya de la corona pues siempre es el puente de fierro que une el istmo de Tehuantepec con la parte costera de Oaxaca. Lamentamos mucho lo que ocurrió por unos cables de electricidad, acaban de bloquear hace unos días unos maestros y alumnos. Les gusta la demanda, pero es necesario el bloqueo porque se ha atendido. Pero bueno, los bloqueos tienen distintos orígenes y se registraron 46. En el 2022 tuvimos de enero a agosto 541 bloqueos en la anterior administración, en la administración del gobernador Salomón 300 bloqueos y en este año tenemos 37. Estamos 37 arriba del 2023. Vamos a trabajar muy fuerte para reducir a lo máximo este número que está impactado por los bloqueos de la sección 22 durante su jornada de movilización en el mes de mayo, como también todo lo que ocurrió en enero, febrero y marzo con los bloqueos derivados de incendios forestales. Fue atípico el año, pero bueno, vamos a apresurar los trabajos para evitar más bloqueos en el territorio estatal. Tomas de palacios municipales, solo tenemos un palacio municipal tomado, es el de Zapotitlán Palmas. Adelante. Y bueno, tenemos en conflictividad agraria atendidos 269 asuntos, 196 de bajo riesgo, 50 de riesgo mediano y 23 de alto impacto, dentro de los cuales tenemos un menos 12.3% de conflictos agrarios. Ya hemos firmado 33 acuerdos agrarios, ahorita les voy a mostrar cuál es el más reciente en el eje de paz territorial. Resultados en materia agraria, 84 mesas de diálogo y 3 convenios agrarios nuevos firmados para construir paz territorial. Adelante. Tuvimos el de San Sebastián Jilotepec, de Japa Evadero y San Pedro Jilotepec, de Magdalena Tequisistlán, conflicto de 64 años resuelto. Adelante. De Santo Domingo Rayaga y San Ildefonso Villalta, conflicto de 28 años por una colindancia. También 5 meses de diálogo para resolverlo, ya se suscribió el acuerdo, adelante. Y Llano Guadalupe, Tlaxiaco y Lázaro Cárdenas, San Miguel el Grande, el día 27 de agosto ustedes fueron testigos de un acuerdo de paz que se ha sostenido entre habitantes de estas dos comunidades a través de 20 mesas de diálogo, la última encabezada por el gobernador, ahí la autoridad municipal en la foto y la autoridad agraria de Llano Guadalupe y San Miguel el Grande, Tlaxiaco. Lo que sigue ahí es la medición del polígono para establecer un criterio de acuerdos entre ambas comunidades y no abandonar la ruta de la exigencia de justicia que tienen las víctimas por 8 homicidios cometidos en la zona. Adelante, por favor. También en el eje para las oaxaqueñas hemos tenido talleres, conversatorios de lectura de autocuidado emocional y mesas interinstitucionales de salud mental, así como mesas de atención en tipos y modalidades de violencias en los valles centrales, 4 municipios, como también de la costa. Adelante. Y en el eje Viviendo la Paz lanzamos un programa, agradecemos a Cor TV, que este programa se denomina Comunicando las Paces. Ya saben que se dice o se utiliza el término vamos a hacer las paces. Y bueno, ya se lanzó este programa, estuvieron presentes los subsecretarios y aquí se está trabajando una serie de capacitaciones y programas dirigidos sobre todo a niñas, niños, jóvenes y adolescentes para la construcción de la paz. Por cierto, ya en unos días más es el Día Internacional de la Paz, vamos a lanzar desde la Secretaría de Gobierno, vamos a buscar con el tiempo un acuerdo para que en todas las escuelas públicas y también privadas de Oaxaca se reparta una lotería de la paz que hemos creado a través de la Dirección de la Cultura de Paz, gobierno del estado. Ya no necesitamos jugar la lotería para decir el valiente, el borracho, ahora vamos a tener la gozona, la guelaguetza, el tequio, la unidad, el amor, la tolerancia, van a ser las figuras lúdicas con las que las niñas, niños
y adolescentes vamos a buscar transmitirles. Entonces, pues ya se las daremos a conocer y los vamos a invitar a jugar aquí con unos frijolitos a los periodistas. Adelante. Y hemos capacitado a autoridades municipales, ya me tocó a la Secretaría de Gobierno transmitir el modelo de paz con justicia y bienestar y el proceso de acreditación de las autoridades municipales. Fue una capacitación muy positiva, despertó mucho interés el programa de paz que puso el gobernador y varios municipios se inscribieron para tener aulas de paz. Adelante. Pues básicamente es eso, tuvimos 30 municipios que van a replicar las aulas de paz EGO, que es la capacitación de modelo de gobernanza, cultura de paz, dirigido a todo su cabildo. Y vamos a incorporar figuras de agentes de paz en la estructura municipal. Adelante. Además, hemos atendido a través de la Dirección de Migración atenciones brindadas a las dos caravanas migrantes que ya se retiraron del estado de Oaxaca, la caravana Cristo Rey y Roca de Dios. Fue bastante complejo. Esta caravana concluyó en Loma Bonita. Hasta allá el gobierno del estado despidió la salida de esta caravana. Adelante. Adelante, por favor. Y bueno, eso es básicamente lo que tenemos en la Secretaría de Gobierno. Voy a darle la voz al capitán Iván para que nos dé el reporte semanal de actividades. Muy buenos días, señor secretario de Gobierno. Buenos días, mi estimada señora Karina Barón, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mis directores y directoras aquí presentes, y un gusto saludar a toda la prensa del estado de Oaxaca. Bien, nosotros vamos a reportar las acciones del 27 de agosto al 3 de septiembre, de todo el despliegue que tenemos en el estado. Tuvimos los operativos control migratorio, el coordinado, fortalecimiento institucional, el interestatal, el impacto intermunicipal y Oaxaca Seguro. Acciones y logros en materia de seguridad. Tuvimos 663 acciones estratégicas, de los cuales fueron 258 operativos, 405 recorridos de vigilancia, Valle Central 190, la Mixteca 131, 95 en el Istmo, 91 en Papaloapan, 63 en Sierra Sur, 54 en la costa, 34 en Cañada y 5 en Sierra Norte. Resultados de la Secretaría. 118 personas por faltas administrativas, fuero común y fuero federal. Tuvimos aseguramiento de 93 dosis de drogas entre cristal, marihuana y cocaína. 480 gramos de marihuana, 19 paquetes de marihuana que fue asegurado por la vial estatal, una bolsa de cocaína, 191 vehículos asegurados, de los cuales 20 por reporte de robo, se aseguraron 15 armas de fuego, 18 cargadores y 324 municiones. En materia económica se aseguró lo siguiente: se aseguraron 15.875 dólares en efectivo, se aseguraron 14.000 pesos en efectivo, 10.000 huevos de tortuga, 6 radios portátiles, 2 celulares, un arma de balines y uniformes tácticos. Bien, San Juan Bautista Tuxtepec, la policía vial estatal realizó una inspección en una camioneta marca Nissan modelo. Al ser inspeccionado, visualizaron que tenía alteraciones en el número de serie y del motor. Por tal motivo, se hizo el aseguramiento del vehículo. Vía de Damasiloapan, del Progreso, la policía vial estatal localizando abandonados y sin neumáticos, un vehículo marca Nissan modelo Suru, que contaba con reporte rojo. Santiago Xochitlongo, Policía Estatal implementar el operativo fortalecimiento internacional y coordinación con Sedena, Guardia Nacional y Policía Municipal, obtuvieron los siguientes resultados: detenidos Edgar N., Alondra N., Estefanía N., Julio N., se le aseguró una bolsa con marihuana, con 80 gramos y una cuenta marca Chevrolet. Oaxaca de Juárez, Policía Estatal realizó el aseguramiento de detención de Alexis N., ingresó un local ubicado entre la calle de las Casas y Tujano, ocasionando daños en los candados y cortina. Quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado. Santa María Colotepec, la Policía Estatal realizó el aseguramiento y detención de Javier N., alias el May Loco, ya que viajaba a bordo de una motocicleta marca Itálica, la cual contaba con un número de serie alterado, por lo cual quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado. San Martín de los Cansecos, la Policía del Estatal realizó la siguiente detención de aseguramiento: detenido Esteban N., será el aseguramiento de 19 paquetes con marihuana y una camioneta marca Ford. Esto quedó seguimiento con la vial estatal. San Pedro Mixtepec, la Policía Estatal en coordinación con personal de la CEMAR llevaron a cabo la detención del aseguramiento de Kevin N., alias el Flaco o el Kevin, ya que realizaron la inspección, tomó una actitud agresiva hacia el personal policial. Oaxaca de Juárez, la Policía Estatal llevó a cabo la detención de aseguramiento. De Misael N., ya que pretendió darse la fuga, después de señalado de cometer robos, a bordo de una motocicleta marca Itálica, al consular de Estados Unidos contaba con reporte de robo. Santa María Colotepec, la presidenta mencionó la siguiente edición:
Roberto N. Se le aseguran 10 costales con un total aproximado de 10.000 huevos de tortuga y una cabeza marca Polo. En el área de Jamiltepec, en la Pinotepa Nacional, debido a los últimos eventos que hemos tenido donde gente de Guerrero ha entrado a lo que es al área de la jurisdicción del estado de Oaxaca, se dio el reporte donde estaba entrando gente armada. De esto la Fiscalía General del Estado, bajo su liderazgo, personal de la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal, hicimos un operativo conjunto en esa zona, estuvimos operando aproximadamente 5 días y nos dimos a la tarea para identificar ranchos, lugares donde se guardece la delincuencia y posteriormente hicimos los aseguramientos con el señor vicefiscal de la región de la costa. Y de esto asegura lo siguiente: un chaleco que hicieron con la leyenda de Marina, un par de botas tácticas, un portacargador para arma larga, una cobertura de color negro, un uniforme táctico de Sedeno, un pantalón táctico pixelado Semar, un pantalón táctico de color azul marino, una playa de color verde olivo, una mochila táctica, dos cubos de rodillas de color negro, dos chalecos tácticos de color negro, dos cargadores para radio portátil, dos armas de fuego largas, una G3 y un R15. Dos portafusiles de color negro, tres cascos balísticos de color negro, 6 rayos portátiles, 9 cargadores calibre 7.62, 200 cartuchos calibre 7.62 y una cabeza marca Nissan con el número de serie alterado. San Felipe Jalapa de Diego, pues también no se había implementado en la revisión de una diligencia de cateo implementado por personal de la Estatal de Investigación. Se aseguran 40 dosis de cristal y una bolsa con cristal. San Andrés, Coaspaltepec, la Policía Estatal durante el operativo fortalecimiento interinstitucional en coordinación con personal de la Defensa Nacional, sobre la carretera federal 200, que se han abandonado ante la maleza, un arma larga calibre 12, un arma larga calibre 9 milímetros, dos cargadores y 33 cartuchos. Santo Domingo, Zacatepec, la Policía Estatal llegó el aseguramiento y detención de Gilberto N. Se realiza una inspección, le localizan una dosis de cristal, 5 dosis de cocaína, Magdalena Tequisesclán, derivado del bloqueo sobre la carretera 190, kilómetro 203 más 500, se nos dio instrucciones por parte de la Secretaría de Gobierno para llevar a cabo acciones y poder despejar esa zona. Por lo tanto, se da el seguimiento al desalojo de los manifestantes si se llevan a cabo las siguientes detenciones. Se asegura lo que es a N. Fernando N. y Salomón N. Sabas N. Sacacinto Amilpa, la Policía Estatal llevó a cabo la detención y aseguramiento de Jesús N., Víctor N., Calixto N., que al hacer una inspección se le localiza $15,875 y $14,000 en efectivo, donde no acreditaron la procedencia del efectivo. Por lo general, esta gente se dedica a lo que es a la extorsión, cobros de piso y otros giros negros. San Agustín de las Juntas, la Policía Estatal llevó a cabo la detención y el aseguramiento de Jared N. Al realizar la inspección se localiza un arma de fuego hechiza calibre 22 y una caja con 29 cartuchos del mismo calibre. Juchitán de Zaragoza, la Policía Estatal llevó a cabo la detención y el aseguramiento José N. alias El Chato. Ya que realizaron la inspección se localizaron 10 dosis de cristal. Por ahí me preguntaban la semana pasada ustedes que qué detenciones habíamos hecho en Juchitán de Zaragoza. Este tipo de detenciones son las que estamos teniendo porque el problema de Juchitán tiene que ver mucho con narcomenudeo y los comentaba yo a ustedes, tiene que ver mucho con el traslado de migrantes. San Lucas Oquitlán, la Policía Estatal llevó como la detención al aseguramiento de Eric N. Realizó una inspección, le localizaron un arma de fuego corta calibre 25, un cargador, 9 cartuchos. San Pedro Quicayán, la Policía Estatal llevó como la detención al aseguramiento de Calmerio N. Realizó una inspección, se localiza un arma calibre 22, 9 cartuchos. Villa de Tutepec de Melchor Ocampo, la Policía Estatal llevó como la detención y el aseguramiento de Martín N., Kevin N. Y el señor inspección se localiza en 22 dosis de cocaína en crack, 13 dosis de cocaína y una dosis de marihuana. Villa de Sachila, la Policía Estatal llevó a cabo la detención y aseguramiento de Servano N., ya que fue señalado por el delito de violencia familiar. Oaxaca de Juárez, llevó a cabo la detención y aseguramiento de Cirilo N., y el señor inspección se localiza un arma calibre 22 y 7 cartuchos. Santo Domingo, Tehuantepec, la Policía Estatal durante el recorrido de vigilancia sobre la carretera 385, a la altura del puente del Caracol, se llevó a cabo la siguiente detención. Aquí hubo un seguimiento por parte de la Seguridad Pública de Tuxtepec a cargo de Marina, que la llevó a cabo la Policía Estatal del lado de la región de la Cuenca, y también se integró del lado de Veracruz la Policía Estatal de esa jurisdicción. Se aseguran dos armas de calibre 40 milímetros, 45 con dos armas cortas, dos cargadores, 29 cartuchos, 22 calibre 40 y 7 calibre 45, una motocicleta marca Vento, color negro, con reporte de robo. Y textualmente dijeron los delincuentes, sí somos delincuentes, sí somos un grupo delictivo, y pues los tuvimos que llevar a cabo la detención. Esto es todo.
todo lo que tenemos. Gracias, capitán. Voy a darle la voz a Karina Barón Ortiz, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, para el informe de actividades de, esta, de este organismo. Gracias. Compartimos el informe de actividades del secretariado del 28 de agosto al 4 de septiembre, por favor. Y informarles, como saben, nuestro gobernador, este pasado 3 de septiembre se firmó el decreto ya donde se crea y nace la Universidad para la Seguridad Pública y la Paz Social. Esto se va a llevar a cabo para transformar, para evolucionar el Instituto de Profesionalización que tiene la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y es un avance que Oaxaca está haciendo en atención a la política pública de nuestra Estrategia Nacional de Seguridad. Es decir, estamos evolucionando para profesionalizar la formación, no solamente de los elementos que están a cargo del Estado, sino de los municipales y de los agentes estatales de investigación de la Fiscalía General del Estado, así como también de las personas que forman parte de estas tres dependencias, Secretariado, Secretaría de Seguridad y Fiscalía General del Estado. Todos y todas van a ser bienvenidas para seguir formándose académicamente y especializándose en seguridad pública y en investigación policial, así como en construcción de paz. Adelante. Informarles que se avanzó en la entrega ya de motopatrullas balizadas para dos municipios, en el caso de la Sierra Sur, con Santo Tomás Tamazulapan y con San Lorenzo Cautepec respectivamente. El fortalecimiento a las policías municipales, que en este caso damos como secretariado ejecutivo, tiene que cumplir una serie de requerimientos los municipios. Es importante que lo sepan, no todos los municipios pues califican para que podamos apoyarles. Primeramente tienen que informar cómo están aplicando su Fortamun, tienen que remitirnos cuatro informes al secretariado, tienen que avanzar en la certificación de sus policías, tienen que asistir a las mesas regionales de paz y seguridad y cumplir con estos lineamientos mínimos para poder abonar a entregarles este tipo de apoyos. Adelante. Informarles cómo nos fue la atención de esta jornada de paz y justicia para mujeres, adolescentes y niñas que se implementó en la Sierra de Flores Magón. En Teotitlán de Flores Magón se brindaron 2.123 atenciones a mujeres, adolescentes y niñas. En Santa María Chichotla, 3.440 atenciones. Y en San Juan Bautista Cuicatlán, 3.284. En total de esta jornada fueron 8.847 atenciones. Adelante. Bueno, aquí hay algunas imágenes de las atenciones que se brindaron y el trabajo que nuestras compañeras y compañeros de otras dependencias brindaron ahí a las mujeres. Adelante. Hemos celebrado 73 jornadas y sumando esta de la Sierra de Flores Magón, llevamos 159.647 atenciones a partir que nuestro gobierno empezó a atender en territorio a las mujeres. Recuerdo que iniciamos en diciembre del 2022, aquí en Oaxaca de Juárez, en San Martín, Mexicapan, y no hemos dejado de ir al territorio. Nos faltan muchos municipios, pero vamos a llegar a cada uno de ellos. Adelante. Bueno, este es parte de los murales de construcción de paz y de erradicación de la violencia hacia las mujeres que se implementan en cada municipio donde vamos con la jornada. En este caso, este es de Teotitlán de Flores Magón y participaron estudiantes, docentes y directivos del CETI 123 de Teotitlán de Flores Magón y mandaron un mensaje contundente de paz y erradicación de la violencia de género. Donde reina la justicia, donde reina la justicia, florece la paz. Adelante. Este se trabajó en Santa María Chichotla, ahí con la red de mujeres constructoras de paz, Chichotecas Unidas, y bueno, es un mensaje importante ahí en su lengua materna. Adelante. Este mural fue Cuicatlán, San Juan Bautista Cuicatlán, también con la red Paz Cuicatecas Unidas, y el mensaje que nos envían o que transmiten en este precioso mural que se trabajó en coordinación con el secretariado, pues es visibilizar, cambio de conciencia, sororidad. Adelante. Ahí se ve a varias mujeres abrazándose, ¿no? Brindándose el apoyo unas con otras. Adelante.
adelante. Continuamos el trabajo en el C3. Trabajamos en este caso con tres instituciones: la Dirección General de Reinserción Social, la PAVID, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, porque estamos contratando personal, y el municipio de Oaxaca de Juárez, 34 hombres y 7 mujeres. A la fecha llevamos 1.685 evaluaciones realizadas en el 2024. Adelante. Y seguimos con las capacitaciones de formación inicial para policía de proximidad. Recordemos que el proceso de certificación de los policías es, primero, examen de control y confianza. Pasan y entonces sí, vamos a formación inicial, que está a cargo ahora de la Universidad de la Seguridad Pública y la Paz Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y estos municipios que pueden ustedes ver aquí en la pantalla son los que están tomando ya esas capacitaciones, son las personas candidatas a policías municipales. Y digo candidatas porque si pasan, si emiten la aprobación en este taller, entonces sí, el secretariado les emite su certificado único policial. Y ahí vienen los temas y los talleres y lo que reciben de capacitación. Y bueno, pues esperamos pronto resultados de estos 16 municipios. Adelante. Continúa también otro taller de formación inicial para policía de proximidad. Ahí están 33 policías quienes están tomando estas capacitaciones. Esa es la Universidad de la Seguridad de la Paz Social. Ahí pueden ver una aula, está en la parte de atrás. Los vamos a invitar el 30 de octubre formalmente al corte de listón de la universidad, pero están trabajando ya como instituto, ahora universidad, y esos son los municipios que están tomando la capacitación. Adelante. Justicia Cívica acaba de iniciar el 2 de septiembre. Ahí también, ese es un aula de la universidad. Ahí están capacitándose a elementos de la Policía Estatal respecto a la justicia cívica y la importancia de implementarla. Adelante. Competencias básicas de la función policial también. Está este taller en curso a 35 policías de la Policía Estatal, y esa es en un aula de la universidad. Adelante. También ese es un resumen de lo que se está llevando a cabo, el de investigación criminal con 35 agentes estatales de investigación, uno de violencia de género para 52 agentes estatales de investigación, para que dominen el protocolo de detención o el protocolo que deben de seguir al momento de dirigirse hacia una mujer. También de ejecuciones extrajudiciales a 20 peritos de la Fiscalía General del Estado, y el modelo homologado de justicia cívica dirigido a 30 agentes estatales de investigación. Todas estas capacitaciones son pagadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. También informarles, adelante, que continuamos con la capacitación no solamente a quienes aspiran a ser policías certificados, sino a topiles, porque recordemos que la mayoría de nuestros municipios se rige bajo sistema normativo indígena y seguimos yendo al territorio con ellos. En este caso trabajamos con Santiago Choapa, con San Juan Comaltepec. Adelante. Aquí hay algunas imágenes. Adelante. Y estos son los números de esta importante capacitación que emite el secretariado. La hemos dado a 183 municipios, 4.487 topiles, y cada mes la vamos a seguir dando, porque recordemos que la mayoría hacen un relevo, las asambleas en los municipios cada año, algunos cada año y medio y algunos cada 3 años. Adelante. Continuamos con el programa Somos Comunidad, Arte y Cultura por la Paz, en Tanibé, así como en Endema. Adelante. Adelante, por favor. Y se continúa trabajando con las redes Mujeres Constructoras de Paz. Como les he dicho en otras ocasiones, este programa es de ejecución con el Gobierno de México, y están ya implementándose con redes su plan de acción comunitaria. Se trabajó con 82 mujeres de los municipios que ahí vienen en la pantalla. Adelante. Igual se instalaron algunas. En lo personal presencié la de Puerto Escondido en San Pedro Mixtepec, y se instalaron en la Sierra de Flores Magón también. Adelante. Continuamos con más talleres, la participación de las mujeres en Tlalistac de Cabrera, 44 mujeres. Adelante. Y estos son los números del programa Redes Mujeres Constructoras de Paz. A la fecha hemos trabajado con 95 municipios, hemos formado 147 redes
y trabajamos con 3.685 mujeres. Este secretariado recibió de la administración pasada solamente 15 redes y nosotros ya llevamos 147. Adelante. Y bueno, este taller de capacitación es muy importante, masculinidades positivas. Trabajamos en coordinación con la CEMOVI, sitio de taxis Cárcamo, 36 hombres. Adelante. Y continuamos con esta importante capacitación porque hay que hacerle ver a los hombres las nuevas masculinidades, porque estamos educados con algunas que no son las que necesitamos las mujeres actualmente. Y en este caso vamos a trabajar el 6 de septiembre con el sitio de taxis Guadalupe Etla. Adelante, a las 10 horas. Y está abierta la posibilidad a la ciudadanía, al pueblo en general, de poder seguir capacitando a hombres que requieran este importante taller de capacitación. Y lo estamos haciendo con CEMOVI, sobre todo con hombres infractores. Quienes ya tuvieron una infracción por parte de CEMOVI nos lo remite y con ellos estamos trabajando este taller de masculinidades positivas. Es cuanto, secretario. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, hoy vamos a abordar también un informe de la subsecretaria Fernanda Smith Ruiz de Tecnio Inclusión. Como ustedes saben, tenemos dentro del programa de Oaxaca Segura un eje que se denomina Atención a las Causas. Y dentro de ellos se tiene una ruta de recuperación de espacios públicos y de vecinos y vecinas vigilantes. La próxima semana daremos a conocer el corte formal de esta actividad, pero hoy particularmente se dará a conocer los avances en materia de tequios y rescates de espacios públicos. Adelante, subsecretario. Muchas gracias. Con su permiso, secretario, buenos días a todas y a todos. Justamente queremos compartir con ustedes las actividades que se han realizado desde Tequios Bienestar en el programa de Oaxaca Segura, que son los tequios por la seguridad. Y bueno, desde el mes de febrero es que se generó esta sinergia en el programa dentro del eje efectivamente de atención a las causas. Y llevamos al día de hoy 8 meses que se ha estado trabajando, se han estado realizando tequios todos los sábados para recuperar espacios deportivos en las colonias que tienen alta incidencia delictiva. Primero empezamos en la capital oaxaqueña y hemos ido avanzando a las siguientes regiones. La siguiente, por favor. Quiero comentar que estas intervenciones tienen 4 objetivos específicos que generamos en conjunto con este programa de Oaxaca Segura. El primero es recuperar y generar espacios para el uso y apropiación de la ciudadanía. Quiero comentarles que, como ya se ha mencionado en esta mesa, los comités vecinales que se instalan en las colonias por parte de Prevención y Reinserción Social en conjunto con la PAVI son quienes nos señalan estos espacios que se buscan intervenir. Si podemos pasar a la siguiente. Y esto lo comento porque nos hemos encontrado con espacios en completo abandono, como pueden ver en las imágenes, y que sin duda son espacios que han sido ocupados para todo, menos para una actividad deportiva, una actividad cultural, y que las familias no acuden a estos espacios porque está sucio, huele mal, hay basura, no tiene incluso condiciones de infraestructura para practicar algún deporte, y hay grupos que desgraciadamente se han ido adueñando del espacio para realizar cualquier otra actividad para la que no está destinada. Y pues bueno, esto genera desconfianza en la gente, entonces buscamos como un primer objetivo que la ciudadanía vea estos espacios como adecuados para ir con su familia, con sus hijos. El segundo sería fomentar el tequio como un proceso social participativo y sostenible. Identificamos el tequio como este proceso ancestral de las oaxaqueñas y oaxaqueños que nos ha permitido generar una construcción, pero que además tiene una función de arraigar de manera muy fuerte el tejido social y en algunos lugares con el paso del tiempo se ha ido perdiendo. Sin embargo, el tequio es una práctica fundamental de una unidad interna en las comunidades. Y bueno, también el tequio es un proceso sostenible porque las personas que se involucran en realizarlo son las que se encargan de cuidar el espacio. Entonces, esto es lo que estamos buscando. El tercer objetivo es fortalecer la cohesión comunitaria.
al contar con estos espacios que incluyan a toda la población, se contribuye a esta cohesión social de la comunidad porque genera espacios en donde la sociedad tiene mucha mayor interacción entre sus habitantes y los espacios recuperados. Y bueno, estos espacios, al contar con un mejor aspecto, mejores condiciones, pues nos ayudan a tener alta actividad y ocupación, y evitamos el deterioro y el abandono de los espacios. El último sería, por supuesto, la disminución en la comisión de los delitos, además de que con el tequio le estamos dando otra vida a las canchas deportivas que estamos recuperando. Una vez intervenidas las canchas, se realiza una actividad interinstitucional con varias dependencias para que se puedan llevar a cabo actividades deportivas, culturales, y que esto pues permita una completa apropiación del espacio por parte de las familias, de las vecinas, de los vecinos, su uso sano, adecuado y el disfrute. Y bueno, a la fecha les decía que ya venimos trabajando durante 8 meses estos tequios todos los sábados, y a partir del 11 de febrero, que fue el primero que iniciamos, hasta el día de hoy, hemos recuperado 28 canchas deportivas, de las cuales 20 están aquí en la región de los Valles Centrales, 5 en la región de la Costa, 3 en la región del Istmo, en donde justamente nos encontramos y seguimos interviniendo con tequio los espacios. Este sábado nos toca en Ciudad Ixtepec. La siguiente, por favor. Y bueno, queremos mostrarle algunos ejemplos de las canchas deportivas que hemos recuperado. Nos encontramos con espacios que están desgastados de pintura, tableros en malas condiciones, espacios deportivos en donde hemos puesto malla ciclónica, en donde también hemos intervenido con la Secretaría de Infraestructuras para poder poner iluminación y generar una mayor seguridad en estos espacios. Y bueno, son varias las canchas que se han estado recuperando. Y pues bueno, comentar que estos resultados han sido gracias a una colaboración interinstitucional de varias dependencias de la administración pública, pero sobre todo gracias a la cooperación de vecinas y vecinos que han tenido la voluntad en conjunto con nosotros de realizar los tequios, y que cada fin de semana hay cada vez más que se suman a estos trabajos colectivos. ¿Sería cuánto, secretario? Muchas gracias, y bueno, anunciar que vamos a seguir esta política en todo el territorio. Hay una meta de ¿cuántos? 50 canchas. 50 canchas en este periodo de aquí a noviembre, donde están los principales polígonos de incidencia delictiva. Es preferible que los jóvenes, los niños, se dediquen al deporte, al esparcimiento, a actividades lúdicas y no al consumo de drogas o a las actividades delictivas. Esto va a ayudar muchísimo y es prioridad del gobernador Salomón la atención a las causas. Bueno, voy a darle la voz al director de la Policía Vial Estatal, el licenciado Toribio López Sánchez, quien nos va a dar el informe sobre alcoholímetros y una política que se va a lanzar en la capital del estado para revertir también, en todo el estado, para revertir la incidencia delictiva en motocicletas. Adelante, director. Con su permiso, señor secretario, saludar a los medios de comunicación. Muy buenos días a todos y a los que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales. El tema de los accidentes viales es una epidemia silenciosa y ambulante. Los traumatismos causados por el tránsito constituyen una de las principales causas de muerte y discapacidades adquiridas en todo el mundo. Cada año muere aproximadamente 1.3 millones de personas y resultan lesionadas 50 millones de personas. Los accidentes de tránsito son la principal causa de mortalidad entre niños y los jóvenes de 5 a 29 años, y es una de cada 4 defunciones por esta causa afecta a peatones y ciclistas. El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 contempla una meta ambiciosa de aquí al 2030 reducir en un 50% las muertes y los traumatismos causados por el tránsito. Para prevenirlos, el plan propone abordar la totalidad de la infraestructura de transporte y adoptar medidas para garantizar la seguridad de las vías de tránsito, de los vehículos y de los comportamientos viales, además de mejorar la atención de urgencia. A nivel nacional, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes es la unidad administrativa encargada de proponer e implementar políticas públicas dirigidas a prevenir y controlar las lesiones
accidentales. Inició en 2009 la implementación de la acción estratégica de alcoholemetría. Cada 39 minutos en México, en el país, una persona muere por esta causa. En 2022, 13.524 personas murieron en choques de tráfico por conducir bajo los efectos de alcohol. Todas estas muertes se hubieran podido prevenir. Esta herramienta busca la instrumentación de esa intervención, tiene por objetivo contribuir al establecimiento de un método estandarizado en vías urbanas, suburbanas y carreteras para el establecimiento de un punto de control de alcohol. La aplicación de pruebas aleatorias en puntos de control de alcohol en aliento a conductores puede reducir los siniestros viales en aproximadamente un 20%. Algunas imágenes de lamentables accidentes viales. La siguiente. ¿Cómo andamos? De acuerdo al INEGI, en la información sobre el número de accidentes de tránsito terrestres registrados, así como el total de víctimas muertas en el lugar de accidentes y heridas con lesiones leves y graves, en Oaxaca, a nivel nacional, el estado de Oaxaca se encuentra con bajo porcentaje de muertes por accidentes viales. Estamos en el 23, se registraron 85 muertes y a causa de accidentes viales por el tema, y que representa el 1.7%, y tuvimos 1.715 heridos, el 1.8% a nivel nacional. Total de accidentes en el estado, ¿cómo venimos? Desde el 2019 se detuvieron 4.931, en el 2020, derivado de la pandemia, bajó a 4.148, vuelve a retomar, empieza a subir en el 2021 a 4.697, en el 2022 se llegó a un pico más alto de 5.362, y en el 2023, con campañas permanentes de concientización, así como de implementación de puntos de control de alcoholimetría, redujo en un 3.2%, se tuvieron 5.203 accidentes. La fuente del INEGI. La normatividad, la implementación de alcoholímetros se fundamenta en una serie de normativas nacionales e internacionales que buscan proteger la vida y promover la seguridad vial. La Policía Vial del Estado fundamenta la implementación del alcoholímetro en la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Oaxaca y su reglamento, mediante las cuales se establece el procedimiento y protocolo para garantizar la seguridad vial en el Estado. La determinación también que un conductor al rebasar los 0.40 miligramos sobre litro de alcohol en aire expirado o 0.8 gramos de alcohol sobre decilitros en sangre constituye una infracción y el conductor es sancionado. Las sanciones son multas, arresto administrativo, pero hay que decirlo que la ley, la ley de tránsito y vialidad del vigente en el estado de Oaxaca nos permite conmutar el arresto por apoyo a la comunidad, lo que es el TEC, de tal suerte que desde que iniciamos con los alcoholímetros nosotros no remitimos a los separos a los conductores, se le permite que tomen un taxi o que un familiar pase por ellos. Las sanciones, la ley faculta a las autoridades de tránsito para realizar pruebas de alcoholimetría a los conductores y estipula que se deben seguir protocolos bien definidos para garantizar que se lleven a cabo de manera justa, transparente y respetuosa de los derechos de los ciudadanos. Los puntos de alcoholimetría en Oaxaca se implementan siguiendo un protocolo muy bien establecido, alineados con las directrices del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, y en estrecha colaboración con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, COEPRA. La siguiente, el protocolo de los puntos de alcoholimetría implementado por la Dirección General de la Policía Vial Estatal. 1. El protocolo inicia desde que se selecciona cuidadosamente las ubicaciones donde se instalarán los puntos de control. Estos lugares se eligen estratégicamente, principalmente en áreas con alta densidad de tráfico y durante horarios en los que se ha identificado mayor riesgo de accidentes, como es en la noche o fines de semana. 2. La instalación de puestos debe contar con la señalización adecuada y en ellos se
cuenta con personal altamente capacitado y certificado que se encarga de operar los dispositivos de alcoholimetría y de interactuar con los conductores de manera respetuosa. Los vehículos se detienen de manera aleatoria y a los conductores se les invita a realizar la prueba de alcoholimetría. La negativa para participar a la prueba cuando hay presencia de alcohol también constituye una sanción de acuerdo a la ley. Si el resultado de la prueba es menor a 0.40 miligramos sobre litro de alcohol en aire expirado o 0.8 gramos de alcohol sobre decilitros en sangre, se le permite al conductor continuar su camino, pero si el resultado supera los límites permitidos por la normatividad estatal, se procede como lo establece la ley y el reglamento. En este caso se asegura la unidad y se le permite al conductor y sus acompañantes el poder abordar un taxi o que otro familiar pase por ellos. Conducir en el estado de ebriedad es una conducta agravada de conformidad con el artículo 94, fracción segunda, de la citada ley de tránsito y vialidad para el estado de Oaxaca. El protocolo es una parte fundamental de nuestro esfuerzo por reducir los accidentes de tránsito y fomentar una cultura de conducción responsable en Oaxaca. Finalmente, se lleva un registro detallado de todos los casos y se elaboran informes periódicos que se envían al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes y al Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, al COEPRA. Esto no solo nos permite evaluar la efectividad del programa, sino también seguir ajustando nuestras estrategias para mejorar la seguridad vial en el estado. La siguiente, algunas imágenes de apoyo comunitario. La siguiente, acciones complementarias. Estas problemáticas relacionadas entre sí son las causas y efectos a los cuales se busca dar solución bajo un enfoque que prioriza a las personas más vulnerables por medio de la implementación de soluciones orientadas a proteger la vida, promover el cambio de conducta a través de la formación y la educación vial. Los puntos de control de alcoholimetría van acompañados todo este esfuerzo de campañas de prevención de accidentes, filtros de concientización, capacitación de manejo a la defensiva, educación vial. Las acciones son fundamentales para garantizar la máxima seguridad en tránsito vehicular en la vía pública. ¿Cómo andamos en el 2022 en materia de educación vial? Solo alcanzaron 107 visitas a escuelas. En el 2023 se elevó a 488 escuelas donde se ha capacitado en educación vial. En este año llevamos 300 en la capacitación a municipios, en el 2022 58, en el 2023 52. En el 2024 lo que llevamos 14, en manejo a la defensiva 48 campañas, cursos, grados, en el 2023 63 y en el 2024 43 es lo que se lleva. La siguiente, en los operativos de concientización, en este tema de los operativos en el 2022 solo hubieron 124 puntos de control de alcoholimetría. En el 2023 se amplió a 232 y en el 2024 llevamos 288. En los resultados de pruebas aplicadas, en el 2022 3.017, en el 2023 7.776, en el 2024 llevamos 6.691 pruebas aplicadas. Y en este, de las personas que han dado positivo y ya no son aptas para conducir, en el 2022 fueron 1.438 personas sancionadas, en el 2023 3.290 y en el 2024 llevamos 2.918. Con el comparativo de resultados, estos son con los años anteriores. Derivado de los puntos de control de alcoholimetría, también se han logrado asegurar y poner a disposición tanto de la Fiscalía del Estado como de la FGR, 6 vehículos con reporte de robo, que los filtros se han detectado, 2 armas de fuego de uso exclusivo para el ejército y 2 personas aseguradas por tráfico de personas. La siguiente, hay capacitación constante y la certificación de parte de nuestros elementos y también en los puntos de alcoholimetría hemos tenido visitas de defensores de los derechos humanos. Sería cuanto, secretario.
Muchas gracias. Bueno, aprovecho para dar a conocer aquí un documento donde se recuerda que en la conferencia de prensa advertimos que no íbamos a acompañar ya procesos de alcoholímetros en los municipios. Aquí está la notificación formal que ha hecho la Secretaría de Salud a la instrucción que nos quedó el señor gobernador, donde se retiran los equipos de alcoholimetría otorgados por el organismo que ha señalado el director Toribio. Y en el caso de Santa Cruz Amilpas, la ciudadanía lo tiene que saber, no está autorizado ningún alcoholímetro. Si lo hacen, no es con equipamiento autorizado por parte de la Secretaría de Salud. Lo mismo San Antonio de la Cal, está aquí el documento ya entregado. Y bueno, así mismo con todos los municipios de los Valles Centrales, y lo haremos de manera inmediata con los municipios del interior del estado. Esta fue una medida que desde el día 2 de septiembre se notificó. Han ocurrido accidentes, no ha habido alcoholímetros, y tuvimos ya en San Antonio de la Cal 2 accidentes con personas en estado de ebriedad, pero el director de la Policía Vial, con la instrucción del capitán Iván, convocará a las autoridades municipales, haremos lo propio para establecer una nueva política en materia de alcoholimetría, que es necesaria. Incluso lo tengo que decir, el día que acudieron aquí familiares de uno de los jóvenes fallecidos en Santa Lucía del Camino, nos señalaban, no queremos que desaparezca el alcoholímetro porque salva vidas, lo que no queremos es que haya abuso de autoridad. Y nosotros estamos en esa política, por eso la Policía Vial no persigue, no retiene, no cobra. Lo que hace es hablar a un familiar, colocar a la persona, trasladarlo a otro espacio, el vehículo se queda retenido y se salvaguarda la integridad de las personas. Ese es el objetivo, salvaguardar la vida de quien conduce, quien lo acompaña o de otras personas que estén transitando. No es una política recaudatoria del gobierno del estado, lo aclaro. Y ese es el modelo que vamos a replicar. No vamos a inventar un nuevo modelo, es nuestro modelo el que vamos a replicar, el que ya instaló la Policía Vial, el Secretario de Seguridad Pública en el estado. Esa es la instrucción del gobernador. Y vamos a exhortar a los municipios a que se conduzcan en este marco. Entonces, pues viene esta política y creemos que la van a adoptar los municipios. Y bueno, vamos a cerrar la conferencia ya con el reporte del sistema penitenciario de Oaxaca. Le doy la voz a Adolfo Pedro Fuentes Quín, director general de la Inserción Social. Hoy no pudo estar el doctor Roberto Claudio, pero él nos acompaña. Adelante. Gracias. Señor secretario, con la venia de los presentes, tengo a bien de informar las actividades de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social del 27 de agosto al 2 de septiembre del presente año. Sistema penitenciario, contamos con una población de 3.890 personas privadas de su libertad, de las cuales 181 son mujeres y 18 son adolescentes. Se tuvieron 17 ingresos, 13 libertades. Se tuvieron 71 audiencias virtuales, 634 personas privadas de su libertad están inscritas en diferentes niveles educativos. 3.700 personas privadas de su libertad realizaron o realizan actividades laborales. 1.813 participaron en actividades deportivas. 1.643 tuvieron consultas en materia de salud. Se tuvieron o se recibieron 17 cursos o talleres, beneficiando a 210 personas privadas de la libertad. Seguridad penitenciaria. Se realizaron 89 revisiones, 16 decomisos consistentes en 9 envoltorios de marihuana, dando un total de 237.97 gramos. 6 envoltorios de cristal, dando un total de 16.6 gramos. 24 dosis de cristal, dando un total de 5.42 gramos. 2 envoltorios de heroína, dando un total de 2.26 gramos. 3 teléfonos celulares, 14 pulso cortantes y 9 objetos prohibidos, dando un total de 67 sustancias y objetos obtenidos. En el marco de prevención del delito y participación ciudadana, dentro del fortalecimiento municipal, como parte de las acciones para la prevención de la violencia, se capacitaron a personas
personas adultas mayores de la Casa Hogar Los Tamayos en prevención de la violencia en las personas adultas mayores. Así también, Escuelas por la Paz, en el marco de la Jornada de Paz y Justicia para Mujeres, Adolescentes y Niñas, se capacitó en prevención de la violencia en el noviazgo, prevención del abuso sexual infantil y prevención de adicciones a 978 alumnos de 16 centros educativos de los municipios de Teotitlán de Flores Magón, Santa María Chichotla y San Juan Bautista Cuicatlán. Resultaron beneficiados 6 municipios atendidos, 978 docentes, niñas y niños atendidos y 16 centros educativos atendidos. Así también, en el marco de Oaxaca Segura, primera fase, se instaló en la instalación de comités en Oaxaca de Juárez y Videa de Sachila. Se instalaron 2 comités, se beneficiaron a 6 colonias, 6 comités y salieron beneficiarios 27 vecinas y vecinos. En la tercera fase de capacitación a comités vecinales se realizaron 2 capacitaciones y se resultaron beneficiados 18 vecinas y vecinos. Acumulado del 23 de enero al 31 de agosto se han creado 197 comités. En apropiación de los espacios públicos, participación de dependencias, ICAPET realizó un curso en Lomas de San Jacinto, donde resultaron beneficiados 25 vecinas y vecinos. Así también, en Istmo Seguro, segunda fase, se realizó un recorrido, se recuperó un espacio en Salina Cruz, Colonia San Martín. Acumulado del 4 de julio al 31 de agosto, se han creado 27 comités, beneficiando a 112 personas. En la recuperación de espacios públicos, se tiene la cancha de Dolores, Agencia de Dolores, Oaxaca de Juárez, donde se observa en la gráfica el antes y el durante de la recuperación del mismo. Así también se recuperó la cancha de San Martín, cabecera municipal de Salina Cruz, Oaxaca, donde se pueden apreciar en las gráficas el antes y después. En actividades relevantes, en coordinación con el Instituto de la Juventud, participamos en la Expo Mercadito Joven, promocionando los productos que elaboran las personas privadas de la libertad de los centros penitenciarios en el estado. 30 personas privadas de la libertad del centro penitenciario de Miahuatlán se certificaron en el manejo higiénico de alimentos ante los servicios de salud de Oaxaca. Así también, dentro de las actividades relevantes, personal de ICAPET imparte taller de pintura textil en el Centro Penitenciario de Tuxtepec, fortaleciendo los ejes rectores de capacitación para el trabajo y trabajo. Por último, se realizó la entrega de constancias por el ICAPET a 30 personas privadas de la libertad que culminaron los cursos y talleres en fundamentos básicos para guitarra, mecánica automotriz e inglés básico. Asimismo, se inauguró el curso de banda de guerra, en el Centro Penitenciario de Cuicatlán. Es cuanto, señor. Muchas gracias. Y bueno, vamos a tener 4 preguntas, así que sean muy contundentes, por favor, y muy determinantes. Los que no vienen se van a tener que esperar hasta que vengan seguido. Adelante. Los últimos serán los primeros, ¿no? Adelante, primero las mujeres. Buen día, Ingrid Olmenares del Medio Cuéntamelo Oaxaca Oficial. Y bueno, sin duda alguna esta universidad que hoy se anuncia de gran relevancia para nuestro estado, pero sobre todo es para mejorar la seguridad de las y los oaxaqueños. Preguntar si será obligatorio o condicionado que los cuerpos de seguridad municipales estarán incluidos en este nuevo modelo de educación laboral. La profesionalización de los cuerpos policiales es importante, pero también saber quiénes estarán impartiendo las diferentes materias y especialidades que se impartirán en esta universidad es muy importante. Y como dato, el Colegio Militar sacó su primera generación de licenciados en seguridad pública para la Guardia Nacional. ¿Se pedirá el apoyo de las instituciones militares y marinos? Por otro lado, preguntar, una vez
del uniforme, porque vemos a muchos policías encapuchados que causan más desconfianza y hasta parecen delincuentes muchas veces. E incluso pues el propio secretario y sus escoltas andan encapuchados. Aquí el secretario iba a preguntar si estas capuchas pasamontañas son parte del uniforme, o quién lo ordenó, o si esto está permitido, porque pues bueno, no se tiene la visualización del rostro de nuestros policías. Es todo, buen día. Gracias, Ingrid. La Universidad de la Sanidad Pública y la Paz Social justamente va dirigida a quienes componen o integran el Sistema Estatal de Seguridad Pública. ¿Quiénes son quienes lo integran? Pues las policías de la Secretaría de Seguridad, los elementos de la Agencia Estatal de Investigación y los y las integrantes de las policías municipales. Por supuesto que también la universidad va a estar abierta para ellos y ellas, y desde luego que por ahí tienen que pasar con su formación inicial o con su formación de continuidad cuando vence su certificado y ya son policías que han tenido en otras ocasiones su certificado, pues ya es una capacitación distinta a cuando es formación inicial. Y las carreras, lo que preguntabas es qué tipo de docentes va a haber. Bueno, a partir de que firmó el decreto el gobernador, ya estamos trabajando en los planes académicos, ya se están haciendo los reglamentos internos, se los vamos a compartir también aquí cuando estén listos, y en los reglamentos internos vamos a poner los requisitos para poder ser docente, para poder dar cátedra dentro de la universidad, pero por supuesto que se van a cuidar los perfiles para que pues sean perfiles, y además la Secretaría de Educación así lo exige, cierto grado de formación de los catedráticos que estarán ahí. Y bueno, pues vamos a compartirles aquí los datos, pero estamos ya en el tema de planes académicos, y cuando estén se los vamos a compartir, y esperemos que oaxaqueñas, oaxaqueños y quienes deseen pues impartir cátedra y cumplan con los requisitos, son bienvenidas en el mes. Adelante, capitán. Además les va a dar a conocer algo que está haciendo el capitán con dos grupos en Oaxaca. Adelante. Inicio primero sumando contigo también la respuesta de mi Secretaría de la Universidad de la Universidad. El Estado de Oaxaca, cuando recibimos el instituto como tal, es a nivel técnico. Entonces nosotros teníamos que elevar ya el Estado de Oaxaca a nivel licenciatura, a nivel maestría. Los estados de mayor desarrollo en materia de seguridad tienen sus universidades. En mi caso, por ejemplo, me tocó estudiar siendo militar. Yo me pagué la carrera de Derecho en un sistema universitario de sistema abierto. Ahí es donde me empieza a surgir el interés por codearme con universitarios, por entender la parte que corresponde a la parte universitaria. Cuando se hace la proyección y estudio con mi secretariado la problemática, surge porque cuando empezamos con la promoción, con esta administración de buscar que la parte de la Policía Estatal tuviera una forma de cómo ascender, nos damos a entender la problemática en el diagnóstico, que tenemos mucho policía que no tiene bachillerato, que no tiene licenciatura, y lo primero que le planteé yo a mi secretariado, necesitamos urgentemente buscar la proyección del sistema policial para su profesionalización, así lo marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nosotros tenemos la responsabilidad de ver que nuestros policías tengan un sistema de profesionalización a nivel, lo inician a nivel nacional y tiene que ser a nivel estatal, no nos exigen. Bien, por otra parte, los programas como tal, cuando entra el sistema de profesorado, sí tiene que tener un perfil, tiene que ser con base en lo que es en un seguimiento que reúna los requisitos para poder impartir las cátedras que correspondan, pero también tenemos que tener intercambio con otros corporativos de seguridad para que gente que tenga maestrías o tenga licenciaturas y estén dentro del cuadro de instructores puedan también dar sus academias propiamente. Esto que nos va a permitir que vamos a tener lo que son, primero, cumplir con el sistema de normatividad jurídico que nos exige a nivel nacional, que para poder ascender al personal de policías tengamos que, para poner de policías segundos, policías primeros, que tengan bachillerato, que si yo haciendo un inspector aquí en el estado de Oaxaca tenga un nivel de licenciatura. Entonces no nos exigen, no nos piden. Esa es la parte con la cual con esta creación de esta universidad vamos a complementar esa parte. Actualmente en el estado de Oaxaca, para que te des una idea, tenemos ahorita 280 elementos de la policía estatal que cumplen con todos los requisitos. Tenemos más de 1.400 elementos
que muchos de ellos no tienen bachillerato o no tienen licenciatura. Tenemos que preparar a la policía de Oaxaca. Es urgente. Bien, el siguiente tema. Preguntaba respecto a tácticos. No, de capucha. Te voy a decir cuál es el origen del pasamontaña. En las administraciones pasadas, cuando se empezó los embates con la delincuencia organizada, muchos corporativos de ciudad pública a nivel, empezó esto con áreas de ministeriales, con áreas de investigación, se cubría la cara para que el delincuente de un nivel prioritario, de primer nivel, no identificara lo que es tu rostro. ¿Y por qué? Porque cuando algún delincuente de esos de primer nivel, esto en las administraciones pasadas, se identificaba, inmediatamente el delincuente agarraba su teléfono, pasaba lo que es tu, quién eras tú, se lo pasaba lo que es al otro grupo delictivo, inmediatamente iban a tu casa y te levantaban y te ejecutaban. Eso pasó en las administraciones pasadas. Hoy por hoy, el pasamontañas no está autorizado para estarse ocupando en cuestiones de detención, pero sabemos bien que hay situaciones en las que a veces, cuando hacemos detenciones de blancos prioritarios, muchas veces tenemos que confidencializar a veces nuestra identidad. Sí, definitivo, tu respuesta es no negativo, no está autorizado. Pero a veces, cuando nosotros estamos dándonos cuenta que voy a entrar a un objetivo, porque ya voy sobre un prioritario, tenemos que cubrirnos la identidad. Porque inmediatamente con una foto que tú me saques, esa foto va a ir a parar a un grupo delictivo, y entonces ya mi nivel de identidad también entra en riesgo. Eso es cuando son detenciones de objetivos prioritarios. De objetivos, materia delincuencial de proximidad, no negativo está autorizado. Y mucho menos los municipios tienen que ocuparlos. Si comenta cómo va el grupo Alfa y Bravo, capitán. Bien, si ponen las fotos en los... Aquí es algo importante que yo lo desarrollé, tengo aproximadamente 25 años en Fuerza Especial y tuvimos a bien hacer un estudio aquí con nuestro señor secretario de gobierno, con nuestro secretariado. Y una de las ideas que tenemos en el estado de Oaxaca es actualizar lo que son los cuerpos de operaciones especiales. Cuando hablamos de cuerpos de operaciones especiales deben de tener lo que son el manejo y el control en varios ambientes, el ambiente de tierra, el ambiente de agua y el ambiente de... es tierra, agua y aire. Bien, pero en la primera fase como tal a mí siempre se me hizo muy importante en el área de operaciones especiales en Marina, porque es una fase de estrés donde nosotros a los elementos los sometemos a ritmos muy fuertes de acondicionamiento físico y psicológico, rendimiento, que todo el día están sometidos a cierto nivel de actividad, que personal que no tenga los niveles, las capacidades, pues tenemos, ellos mismos deciden salir porque no nos dan el rendimiento. ¿Qué nos va a permitir? Tener mentalidades y actitudes. Es un proceso que va a tener estos cuerpos de 4 meses de adiestramiento. Ahorita estamos con la primera fase, es un primer filtro. Se encuentran adiestrados en el estado de Chiapas, en la 16 región naval, que muy agradecido con la Secretaría de Marina Armada de México. Un agradecimiento muy grande a mi jefe de Estado Mayor General de la Armada, que me permitió y me autorizó lo que es este programa. Me permitió también poder interactuar en sus instalaciones bajo un ambiente controlado. Todas estas zonas que ustedes observan son las zonas de la región naval de Puerto Madero, Chiapas. Y entonces estamos bajo un ambiente controlado. Esto es, siempre tenemos observadores, siempre está seguridad y nos va a permitir conservar que no tengamos ningún nivel de riesgo que pueda afectar durante estos adiestramientos. Tenemos área marítima, tenemos área de pantano, tenemos área de jungla, tenemos área de adiestramiento táctico básico. Una vez que concluyan esta semana, están por entrar lo que es a la Semana Negra, que es una semana de hostigamiento más fuerte. Empezaron 39 elementos aquí del Corporativo de Seguridad Pública. Actualmente tenemos 27 elementos nada más. Ya los restantes ya decidieron salir. Y bueno, yo creo que vamos avanzando en seguimiento para capacitar. Si preparan, se van a hacer las imágenes. Ahí tenemos ya también elementos interactuando en la alberca de instrucción que tiene la 16 Región Naval en Puerto Madero, Chiapas, para que nuestro personal también se empiece a ambientear con los ambientes de agua. Uno de los aspectos que me encontré cuando empiezo a jalar al primer grupo que ya en algún momento aquí existe en el estado, pues me percato que había mucha falta de cuestiones de técnica, no estaban familiarizados con el agua, realmente había mucha falta de adiestramiento. Entonces buscamos reestructurar y crear una nueva perspectiva de las operaciones especiales como la tienen en las instituciones armadas o las tienen en otros países.
La ciudadanía quiere policía profesional, capacitada, para que le dé certidumbre. Entonces, por eso está haciendo esto el capitán. Ya vieron ustedes las fotos, enviamos otras. Se crea la universidad, pero además quiero presumir algo aquí. En demérito de nuestro género masculino, han abandonado hombres el proceso, pero ninguna mujer lo ha abandonado. O sea, son las tres únicas que entraron, pero de las tres ninguna se ha rajado. De los hombres ya van varios, capitán, ya, sí. Varios ya abandonaron, pero las tres mujeres únicas oaxaqueñas aquí están resistiendo. Enhorabuena para todas ellas. Y bueno, vamos a seguir de este lado, por favor. Luego allá, y allá hasta allá arriba. Bueno, bueno, bueno. Ah, yo le voy dando la adelante, adelante, al rojo. Adelante, tienes. Bueno, ahorita, buenos días. Estamos enterando que Santa Cruz Amilpa estaba practicando los alcoholímetros sin el equipo autorizado. Es una situación muy grave e irregular. Y ojalá que ese oficio que le llegó a su secretario nos haga llegar a la prensa para que lo publiquemos, en donde le están comunicando pues esta situación al presidente municipal de Santa Cruz de Amilpa, que creo que es de los más abusivos que ha habido. Cada municipio que aplicaba su alcoholímetro ponía sus tarifas, 10, 15, 20 mil pesos. En las redes salía cómo le iban a pedir descuento, le iban a pedir, y él no bajaba de sus cuotas, ¿no? Pero es muy importante eso. Ahora, la otra pregunta para el secretariado. El gobernador del estado dijo en la conferencia del lunes que la persona de los policías que disparó contra el joven estudiante no tenía certificación. Mi pregunta es, entonces, ¿el secretariado no vigiló nunca a la policía municipal de Santa Lucía del Camino? Esa es mi pregunta. Gracias. Adelante, cariño. ¿Se van al bote por el tiempo? Sí, es importante que sepan que el secretariado ejecutivo, en el ámbito de su responsabilidad, porque es muy claro el artículo 21 constitucional, la seguridad pública se estará a su cargo de la Federación, el Estado, entidades federativas y los municipios. Nosotros, nuestra tarea es informarles en tiempo y forma a los municipios cuáles son los procesos y requisitos para la certificación de policías. Y no solamente les informamos a cada uno de ellos, sino también lo hicimos en las mesas regionales de paz, hicimos talleres, oficios, correos electrónicos, de tal forma que ningún presidente municipal pues puede decir que tiene desconocimiento de cuál es el proceso de certificación de un policía. Segundo, no olvidemos también que hay autonomía en los municipios y que los municipios toman sus propias decisiones y hay sanciones también. Aquí, qué bueno que me apoyan para compartir esta información que me parece muy importante, la puedan tener, donde la Ley General de... Aquí está el proceso. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 11, nos indica que la aplicación de la ley corresponde a las autoridades estatales y municipales en la esfera de su respectiva competencia, así como sus reglamentos, convenios y acuerdos que se suscriban sobre seguridad pública y demás ordenamientos aplicables. El 39 nos dice, la concurrencia de facultades entre federación, entidades federativas y municipios quedará distribuida conforme a lo siguiente, y ahí nos pone el apartado B, corresponde a la federación, a las entidades federativas y a los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, abstenerse de contratar y emplear en las instituciones policiales a personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el Centro de Evaluación y Control de Confianza respectivo. Adelante. Pues aquí está muy claro. Conocen sus responsabilidades, saben cuáles son sus obligaciones y todas las personas sabemos que no cualquier persona puede ser policía. Y aquí está el proceso.
Lo que les decía, primero entran al C3 con nosotros, quienes envían los municipios, los que no pasan hasta ahí se quedan. Y los que sí pasan, pasan al proceso de capacitación que está a cargo ya de la universidad, antes instituto, y los que pasan, entonces ya van a una evaluación de desempeño, y los que pasan, entonces ya se les emite el certificado único policial. Es una serie de fases que tienen que pasar, y el tiempo aproximado entre todas esas fases es de 6 meses, no es de un día para otro capacitar a una persona para ser policía. Entonces, este proceso, por supuesto que a lo mejor a las autoridades municipales pues no les gusta que sea tan tardado, pero es necesario hacerse así, y son los protocolos que tenemos que cumplir y están vigentes. Nada más puntualizar un tema, no es que tenga el presidente de Santa Cruz un equipo que no está autorizado, se le está solicitando la devolución del equipo que tenía porque no está cumpliendo los fines. Entonces, para no tampoco puedo acusar a alguien de lo que no es. Y en el caso muy concreto, quien no tenga certificación, quien no esté calificado, policía, lo máximo que puede cargar es un boleto, incluso con cierto, ¿no?, restricción, pero no un arma. Y muy breve, miren, hace unos días en la costa, no voy a decir qué municipio, estuvo el capitán, y resulta que los policías municipales cargaban armas que no están dentro de la ley, y se les tuvo que retirar. Y se enojan, el presidente municipal le marca a Karina Barón, que le devolvamos el arma. Yo no sé si los de la anterior administración lo toleraban, nosotros no, porque luego con esas armas se cometen delitos. Yo creo que sí la toleraban, por eso había tanta arma en Oaxaca. Y se creció en 300% el decomiso de armas. Y me dice el presidente, no, devuélvamela, que no, esa arma ya la tiene la FGR. Imagínense una persona que no esté capacitada de seguir a policía municipal con una arma 9 milímetros, lo que puede generar. Entonces, no, tienen que estar certificados, ¿verdad, Karina?, para tener un arma. Entonces, esa es la situación, y este es el avance que tiene Karina para un nivel estado. Esos ya están capacitados para portar un arma, si es que la tuviera la autoridad municipal, en base a la licencia, a la LOC. ¿No? Adelante, Jaime. Gracias, secretario, buenas tardes. Preguntarles, el día de ayer se dio un amplio debate precisamente en el Congreso del Estado en relación a este lamentable caso de este chico Diego Ignacio Paz. Hubo posiciones encontradas, inclusive al interior de la bancada de Morena había diputados a favor de la desaparición de poderes en el municipio, pidiendo la solicitud de licencia por parte del presidente municipal de Santa Lucía. Por el otro lado, inclusive al interior de la misma bancada, otro bloque que no iba con esta propuesta, partidos políticos de oposición también solicitando la licencia del presidente municipal. Es decir, este caso ya se está politizando, se está inclusive litigando en medios, se ha polemizado mucho en torno. Secretario, tú como responsable de la política interna de la entidad, inclusive interlocutor con estos jugadores de la política social, legislativa, gubernamental de la entidad, ¿qué opinión te merece este caso que se está politizando ya en demasía y que inclusive actores que se suponen aliados al interior de la llamada oaxaqueña primavera promueven la desaparición de poderes y están en esta sintonía? ¿Tú ves esa ruta legal, secretario, política, y la consideras viable? Porque este caso, pues si bien ha sentado precedentes, ha motivado también a que el legislativo ya analice iniciativas para regular precisamente ya en la Constitución, en la ley orgánica municipal, los operativos de los alcoholímetros, facultades a la policía vial estatal, por esta polémica que se ha generado. Secretario, tu opinión, tu posición en torno a esto, que bien genera también cierta confrontación y rispidez en el legislativo de los que se suponen aliados y se politiza este tema. Bueno, pues la postura que yo tendría es la misma que ya fijó el señor gobernador. Este tema debe ser atendido en el campo de la ley, de la Procuración de Justicia en Oaxaca, y del fortalecimiento de las capacidades de las policías municipales y estatal. Nosotros consideramos que no se debe ni partidizar ni politizar
algo tan lamentable como la pérdida de la vida de un joven y las lesiones que sufrió otro de ellos, como también la situación que enfrentó uno de los policías viales que fue atropellado. Pero nada se compara con la pérdida de la vida de una persona, de un joven que estaba desarrollando sus sueños, sus aspiraciones, y que además esta situación pues configura claramente un abuso de autoridad por parte de quienes decidieron quitarle la vida, que ya están detenidos. Hay dos personas detenidas en Oaxaca, se aplica la ley, hay justicia, el fiscal está comprometido con la Procuración de Justicia, el gobernador, y ya hay dos personas inicialmente detenidas, sujetas al proceso. Y hoy mismo el fiscal leía una información, ha definido que bajo un criterio que el gobernador asumió derivado de una exigencia del movimiento social del 2006 y con los acontecimientos en Nochistlán, pudiera estar en la ley, que es la ejecución extrajudicial. Entonces, de una vez para dejar claro aquí el tema, en el pasado ustedes saben que hubo impunidad. Recuerden el caso de una chica, no la quiero mencionar, no la voy a revictimizar, que fue abandonada fuera de un hospital. Hubo protección del Estado. En uno, dos, tres, cuatro casos, la clase política se confabulaba y protegía a los victimarios de violencia política, de violencia feminicida. En este gobierno no. Fue determinante y clara la postura del gobernador y la actitud que asumió la Fiscalía del Estado y todas las instituciones. Estamos tomando decisiones. Aquí vino parte de la familia. Parte de la familia la atendimos. No he tenido la oportunidad de dialogar con el padre y la madre del joven, pero vino el abuelo, vino el tío, vino un abogado que dice representar a la familia. Y fueron muy claros en plantear que no quieren que se politice ni se partidice la pérdida de la vida de este joven. Lo mismo externaron dos estudiantes de la Universidad de Anáhuac. Fueron muy puntuales y muy claros, muy precisos en lo que ellos buscan, que es justicia, que se regularicen los alcoholímetros, que haya reparación del daño, que no haya repetición de estas situaciones. Y familiares de la persona que se encuentra hospitalizada también fueron muy puntuales en sus exigencias. ¿Qué hizo el gobierno del Estado? Atender inmediatamente a través de la Comisión de Víctimas y se determinó un protocolo de atención. Solicitamos medidas cautelares para la víctima sobreviviente. La Coordinación de Atención a Derechos Humanos del Gobierno del Estado dependiente del Poder Ejecutivo accionó sus protocolos. Tienen acompañamiento de la SEDO. Ayer fuimos al Congreso, estas tres instituciones, acompañando a las víctimas. Hay todo un proceso. Bueno, el Congreso es soberano, tienen derecho a manifestar sus opiniones, sus reflexiones. Los ciudadanos pueden exigir una desaparición de poderes y una revocación de mandato, están en su derecho, pero es facultad del Congreso definir si esta es viable o no. Yo invitaría a que si convenimos con los padres, perdón, con los abuelos, con el abuelo, con el abogado, con los estudiantes, que este tema no se politice, no se partidice, pues que no lo hagan los diputados. De verdad. Claro que tenemos perfectamente la información y creo incluso que en algunos casos muy particulares hay otros trasfondos y otros intereses que no deben caber en este momento. Lo que hay que exigir es justicia. Y si el Congreso determinara en un análisis la viabilidad de una formal solicitud de desaparición o de revocación o de separación, pues que sea bajo el proceso legislativo, porque si no solamente es una posición político-mediática que nada abona a conseguir justicia en Oaxaca. Se queda ahí, en el protagonismo, únicamente en una postura mediática que pues no abona. ¿Qué quiere el señor gobernador? Lo mismo que los padres, justicia. Y desde los instrumentos del Estado, y lo decimos claro, va a haber justicia. Ya lo demás corresponde a la cancha del Congreso. El presidente municipal tendrá lo que hacer lo propio para demostrar que él ha cumplido con lo que la ley establece.
quienes han solicitado la desaparición o la revocación, formalmente cuando lo hagan tendrán que demostrar por qué lo consideran. Pero bueno, si hay diputados y diputadas que lo que les orienta es otro interés, pues están en su derecho también. Pero está claro que sí percibimos esa situación. Ojalá no nos sigan alentando, porque en nada ayuda a la construcción de paz en Oaxaca esa política. Ellos mismos aprobaron esa reforma de ejecución extrajudicial. Pero bueno, cada quien, ¿no? Y ya se abre el juicio de la historia, acomodarnos a cada uno de nosotros. Adelante. Aquí tocaba. A Hugo y luego la última. Y nos vamos. Secretario, buenos días. Secretario, buenos días, compañeros. Pues la secretaria pues nos comenta qué acciones se están desarrollando en el Istmo de Coatepec, sobre todo pues para contener estos homicidios que se han registrado, que alcanzaron en agosto, se han registrado 8 homicidios, Chitán 6, Salina Cruz 5, de Coatepec también, que sumados dan un total de 19 ejecuciones. ¿A qué se atribuye la violencia en esa zona? Y también pues si hay intervención, otra pregunta, si hay intervención con respecto al ataque con armas de grueso calibre en inmediaciones de la escuela primaria indígena de Tosoyusi, de ahí en Copal, por parte de integrantes del MUL, que habían pedido o solicitado la intervención del gobierno federal y estatal con respecto a estos ataques que se han dado ahí en Copal. Y por último, pues sí, también, ¿cómo siguen también los elementos de, si es real, estos elementos que se encuentran también, que fueron atropellados por estos jóvenes, que hay de cierto que se están hospitalizados, se encuentran graves, cuál es la situación de esos dos policías que igual no han sido tomados en cuenta? El Istmo. En el Istmo tenemos la cercanía con el estado de Chiapas, la de Zapanatepec. En el estado de Oaxaca tenemos un corredor ahorita muy importante que es la colindancia de Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán. Existen 4 rutas de traslado de migrantes. Existen grupos locales que tienen que ver muchos con algunos sindicatos en traslados que arbitrariamente se están dedicando a cobrar excesivamente un traslado de un migrante, ilegalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las ganancias son de 500 a 600 mil pesos por semana. Entonces, un grupo determinado quiere cooptar toda la cantidad mayor de migrantes, trasladarlos a través de estas 4 rutas y cobrarles. En promedio, un migrante, por pasarlo a las colindancias con Puebla, están cobrando 1.500, 2.000 pesos por migrante. Entonces, podemos decir que el problema que tenemos allá es precisamente por ese traslado. También narcomenudeo, que también se está dando seguimientos con fiscalía, se están haciendo seguimientos, se están haciendo también detenciones. Yo les comentaba en la conferencia pasada, la Fiscalía General del Estado es una detención de uno de los cromos, porque se está tomando como una unidad que son varias entidades. Se hizo la detención de uno y el seguimiento es claro. Los refuerzos están haciendo lo que es constante en el Istmo por parte de Marina. Nos metimos ya 2 refuerzos en Juchitán, están operando ya 2 equipos de Marina, están operando lo que es un personal de la estatal, y está el seguimiento también con la personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, por parte también de Guardia Nacional. También hemos tenido la situación donde comentaba yo con la sección segunda de la región naval allá en Salina Cruz, algo muy importante que me hizo ver, es que llega el migrante, y si el trabajo que antiguamente hacían los albañiles y cobraba 400 pesos determinado tiempo, ahora el migrante dice yo te cobro 100, y se está quedando permanente ya en el lugar. Y la gente que está siendo desplazada en ese tipo de trabajos de albañilería se están dedicando ahora al narcomenudeo. O sea, el rezago social que tenemos, el rezago académico que tenemos en ese cinturón, nos está afectando. ¿Qué está pasando con la juventud allá? Ayer lo dialogaba yo con mi secretariado, dialogamos también con un grupo de por allá. Ahora el joven le gusta más entrarle al ambiente de lo que es el halconeo, se colocan en las esquinas, 2, 6 de la tarde, y se quedan sentados textualmente 4 horas ahí. ¿En qué momento pasa la autoridad? ¿En qué momento sale? ¿En qué momento? Y inmediatamente lo radean para que el que va a delinquir tenga lo que es libre acceso. O sea,
es un problema de carácter integral que tenemos que agarrarlo desde diferentes ángulos. Como tal, el corredor interoceánico está agarrando gran relevancia y ya está empezando a tener grandes recursos económicos, pero también la delincuencia pues busca sacar también esa parte y su beneficio. Entonces, ahí se están creando estrategias tanto por parte de las partes federales como también la parte estatal. Es lo que puedo decir. Gracias. Y bueno, lo de la situación de una agresión a la comunidad de Yosoyusi, se tiene información de primera mano que fue un ataque dirigido desde Tierra Blanca, Copala, donde tiene presencia el MUL. Y ayer respondieron nosotros. Yo lo percibo de verdad y hemos intentado, pero falta una maduración política en las dirigencias y una reflexión profunda de hacia dónde quieren llevar a sus comunidades y a sus organizaciones. Pero no percibimos una voluntad genuina de construcción de paz en la región. Parece a perpetuidad lo que va a vivir la región Tequi, porque ya es un modelo de existencia, ya es un modelo de vida. O han pretendido instalar algunos liderazgos ese modelo en la región. Pero hay comunidades triquis que no lo aceptan. Por ejemplo, Chicahuasla, Carrizal, que no aceptan a ninguna de las organizaciones sociales que están presentes en la región. Entonces, eso no va a avanzar hasta que no haya una voluntad genuina, no haya un compromiso genuino de las autoridades comunitarias, pero sobre todo de los liderazgos. Hay muchos jóvenes en el MUL y en el MULTI, ojalá tengan la convicción de transformar el modelo de relación política social que tienen en su territorio, porque lo que está de por medio es la dominación de una organización sobre la otra, la presencia territorial de una organización por encima de la otra. Están balcanizados en organizaciones. Aquí está Ovisor y aquí no entra MULTI o MUL. Aquí está MUL, aquí no entra Ovisor. El que nace en esta comunidad, desde que nace, es de esta organización. Y el que nace en esta, desde que nace, es de esta organización. Llevan 50 años o más así. Hay que recordar que el MUL y el MULTI son una decisión. Y el Ovisor, en su momento, fue creado desde la perspectiva de un gobierno priista para confrontar a la organización MUL. Hay muchas cosas muy valiosas entre ellos, no voy a negarlo. Culturalmente, académicamente, han evolucionado mucho en su participación, se han abierto. Pero hay una parte ahí como pendular de la que nunca se mueve, que es el péndulo de la violencia. Pasa de atacar a uno al otro, uno al otro. Y seguramente pues hay intereses, como lo hemos denunciado aquí, genuinos, no perversos, de quienes trafican las armas, quienes trafican las balas, porque es un negocio, es una industria, pues es un modo de vida. Mientras hay confrontación, pueden vender armas y disparan. Ayer el ataque duró 3 horas, terrible. Ahora, de los Yosoyusi hacia las Trojo. O sea, ninguno de los dos se salva, ¿eh? Ha habido detenciones, hay 3 detenciones ya recientes contra presuntos homicidas de dirigentes o de ciudadanos de la región Triqui, de Copala, de Yosoyusi, de Nastro. Pero si no salen de este movimiento pendular y no contribuyen a los esfuerzos que el Estado está generando, ¿cómo se avanza? Hemos exigido el retorno de Tierra Blanca y hay una posición de verdad muy compleja de algunos liderazgos, decirlo, hasta que haya justicia, está bien. Y del otro lado, igual. Entonces, muy lamentable este ataque, esta agresión, pero es un tema cotidiano al que ellos ya se acostumbraron a vivir y debieran rechazar. Esfuerzos de paz, amigo, el presidente los convocó a una mesa. Al día siguiente, 2 muertos en Guerrero. Después de la firma del acuerdo de gobernación, 2 ejecuciones. ¿Y quién fue? Nadie, nunca se sabe. Los tuvimos aquí firmamos una carta de intención de paz. A la semana siguiente,
Fui a Tierra Blanca, por instrucciones del gobernador, ingresamos. A los 4 días asesinan a 2 de las compañeras con las que había estado su servidor y la coordinadora de atención a derechos humanos. Y responsabilizan a una de las organizaciones. Y la otra responsabiliza a la otra. Entonces, por eso les digo que es un péndulo. Y no quieren salir del péndulo de la violencia. Y dicen, es que del gobierno no nos dejan ingresar a varios de sus territorios. No permiten el ingreso de la Guardia, no permiten el ingreso de la Sedena. Ponemos filtros, se enojan. Proclaman que de acuerdo a la Convención de los Estados Americanos, a las medidas cautelares, a que son pueblos indígenas. Sí, pero el Estado de Derecho también es general. Entonces yo exhortaría a los liderazgos a que no extremen sus posturas, porque lo que va a ocurrir después de que extremen sus posturas pues son pérdidas de vidas humanas y la aplicación del Estado de Derecho a rajatabla. O sea, yo creo que ya le deben parar. Atacar una escuela y luego responder con el mismo grado de violencia al día siguiente en las otras comunidades. Como que no va por ahí el camino de la construcción de paz. Y miren, tan solo les quiero decir que entre este año y el pasado, porque lo dicen es que el Estado abandona, se han invertido cerca de 100 millones de pesos en obras de infraestructura en la región Triqui por parte del gobierno del Estado. 112 millones. Se están pavimentando 2 caminos que antes no habían estado atendidos, tanto para el MUL como para el MULTI y UISO. Gestión para agua potable, equipamiento de paneles solares, techados de canchas, muros de contención, pavimentos, techados, rehabilitación de caminos. Entonces, pues hay atención. Y cada vez, antier estuvieron con el gobernador los del MUL, y mientras estábamos aquí estaba el ataque. Y ese mismo día en la tarde atendía MULTI y UISO. Pues ojalá rompan ese péndulo de la violencia y reflexionen los liderazgos, particularmente los jóvenes, que todavía tenemos esperanza en ellos, que puedan cortar de tajo el camino de la violencia que han vivido durante décadas. El pueblo trinque es el que más ha migrado en el último periodo en Oaxaca. Me atrevo a decirles algo, hay más trinques fuera de la región trinque que en la región trinque. Vamos a San Quintín, trinques. Desde Ensenada hasta abajo, Coahuila, Sonora, San Luis Potosí, Sinaloa, el estado de Albany, donde está Nueva York, 10.000 triquis asentados, Oxnard. ¿Por qué se han ido? ¿Por la violencia que generó el Estado? No. Las dos organizaciones medulares son muy responsables de la situación y la crisis que se vive ahí. Con el riesgo que se enojen conmigo, pero pues también hay que ir diciendo las verdades, ¿no? No es el Estado, ¿eh? No es la Federación. Es una historia que no quieren romper. Prefieren estar así, no lo sé. Ojalá. Pues exhortaría a las dos dirigencias a que controlen sus ímpetus de agresiones, consideren que es más importante la vida de sus hermanos y hermanas triquis, de nuestros hermanos y hermanas triquis, que qué organización es más fuerte, quién dispara más. Pues sería todo, muchas gracias. Agradecemos su asistencia.